Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. How's it going, Liz? Hello, Michelle, how are you? Hello, teacher. Why so serious? Why so serious? No, I'm not serious. Okay, tired? Yes, a little tired. Well, it's Monday. Relax. Yes. Hey, Osman, welcome. Thank you, teacher. Thank you. How's it going? Here, I am ready for the class. Excellent. Very good. We have Raul Campos. Good evening, Raul. Good evening, teacher. How's it going? I'm fine. Great, great to hear. Okay, guys, we have Roberto Vares. Osmin Vares or Osmin Vares. Vares, right? Let me correct that. There you go. Okay. Good. So you tell me. You tell me. How do you feel so far? How are you feeling? How do you feel today? Mom, in happy day in the end. Happy day in the end. I like that. Yeah. Yeah. Happy day. Okay, it was a fair day. Yes. A fair day. Okay. Okay, did you do your homework? Yes, no, homework. Hey, vamos a esperar unos segundos a que se unan los demás, ¿eh? So, ¿cómo estuvo su fin de semana, chicos? Cuéntenme. The week. The weekend. The weekend. Mm-hmm. For me, it's very good. In my house with my family and the Sunday. On Sunday, Sunday working. You worked on Sunday? Yeah. Wow. Difficult. Yes, and difficult. What's your schedule? What's your schedule on Sunday? What's your schedule? ¿Cuál es su horario el domingo? It is 24 hours. 24 hours? Yes. 24 hours. Of 8 hours. 8 hours. Second day. So you start on Sunday? Yes, yeah, yeah. At what time do you start on Sunday? Yes. Okay, so on Sunday, do you start to work at 8 a.m.? 8 a.m., yes. 8 a.m. to what? To 8 p.m. or? 8 a.m. To 8 a.m. Saturday. 8 a.m. on Saturday. To 8 a.m. Sunday. Oh, 24 hours. Yes, 8 a.m. on Saturday to 8 a.m. on Sunday. Correct. Wow. Yeah. Wow. That's a lot. Heavy, heavy schedule. Jose Angel, good evening. How's it going? Good evening, teacher. Okay. Okay. I am ready for the class. How do you feel today? Great. It's a new week and very special week. Why? It's your birthday? No, it's
Is el águila está ganando or what? Oh, yes. How do you say entre otras cosas? Among other things. Good. Among other things. Hey, that's good. Among other things. Hey, that's great. Okay. And you're done with the accounting from February. Ya se terminó la contabilidad de febrero. Yes, right? And also, how do you say, terminó la auditoría externa? We are done with the auditing. Yes. And all very good. With the audits. All is very good. Okay. We're done with the audits. Just audits in general. Audits are done. Las auditorías están hechas, se terminaron, okay? Audits are done. Okay, good. Bien, chicos, quiero empezar este día con los que estamos. Ya vemos 10. Hacer énfasis en el hecho de tener que estar practicando fuera de estas dos horas clase que al final se reducen, pues, por la pasada del listado, ¿verdad? Y todo. Es importante que estés practicando lo que has visto hasta ahora. Hoy prácticamente cerramos ya el presente simple y empezamos con el presente continuo. So, vamos a ver qué tan bien has practicado el presente simple. Vamos a revisar tu tarea junto a otros compañeros. Hablen español un minuto porque quiero hacer mucho énfasis en esto, que la participación de todos es importante. Algunos ya habían visto, de hecho, mucho de lo que vimos en esta unidad hasta ahora. Otros se pulieron en el básico 1 y pues hicieron mucho esfuerzo para poder mejorar, y los felicito a todos en general, pues, porque aún están acá y eso ya es bastante, eso ya es ganancia, ¿no? Muchos tiraron la toalla, otros compañeros, les cuento, están en otros módulos, en otros grupos, no porque ellos lo hayan decidido, sino que al final administración rota hasta los alumnos si necesitan llenar otro grupo, o un grupo es muy, está muy lleno durante la inscripción, etcétera, ¿no? Pues algunos de sus compañeros que estuvieron en el básico 1 ahí están en otro grupo de básico 2 también. Y ahí vamos, ¿no? Tal vez nos volvamos a encontrar luego. La perseverancia es como una de las cosas más importantes. Y la disciplina en cuanto a practicar algo todos los días, porque si quieres aprender inglés, pues no es solamente la clase, las dos horas ahí estuvo. No, tenés que buscar vocabulario constantemente, rodearte de inglés, ¿ok? Y ahorita vamos a poner a prueba eso que has estudiado. O sea, no es un juego, es algo serio. Preguntarle a tu compañero cómo se dice algo en inglés y retarle ahorita para calentar, ¿no? Para que ya se vaya aterrizando, que ya tiene que empezar a hablar inglés de nuevo, ¿ok? Míralo así, estas dos horas son para que tú vengas a practicar, a equivocarte, que es importante que te equivoques. Si no te equivocas, nunca vamos a saber en qué estás fallando. Y, sí, pues no equivocarse acá sería hablar mucho español. So, let's speak English from now. Let's start checking your homework. I'll split you again, and we're going to spend 15, 20 minutes just talking in English, okay? Remember, ask your classmate. How do you say, let's see, easy. How do you say peinarse in English? Peinar. That's a basic verb. Es uno de los verbos básicos. Okay, you say comb, comb, right? How do you say ver in English? Sí, look. Sí, look es mirar. Ajá, sí. Watch. Gaze, decíamos que era como más profundo, ¿no? Apreciar algo. Good, very good. Uh-huh. How do you say saltar in English? Jump. Again, chill, okay. Los quiero ir a todos, ¿eh? How do you say cocinar in English? Cook. Cook. How do you say cortar in English? Cut. Good. Cut. Cut. Caught, okay. How do you say amar in English? Love. Love. Mm-hmm. Yeah, right. Love. Gustar. Right. Like. Like, okay. Hmm.
No gustar. Don't like. Okay. Nadie ha encontrado así como unlike or disagree. Dislike. Ahí está, Janet. Very good. Dislike. Okay. And so on. Ven. Verbos básicos. Tomar. Drink. Tomar. Take. Good. Okay. Lavar. Wash. Remember, wash. Okay. You got it. Ahora, pasemos de esos verbos básicos a algo más complejo, ¿ok? Lo que encontré es que es un poquito más complejo, ¿ok? Questions? No? Ok. Challenge your classmate. Challenge your classmate. Reta a tu compañero. You can do it. Ok. Be nice. Let's go. Small groups. Okay, come on, let's join the groups and practice. Come on. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. ¿Con quién está? Somos cuatro en el grupo. Somos cinco. Estamos Yancy, Raúl, Patricia y yo. Que no lo veo. No tiene la cámara encendida. Sí. Ok. Bueno, comenzamos. Okay. How was your day? Repeat, please. Tengo un verbo. Hello. Raúl, repeat, please. Okay, guys, remember your mission right now. Start asking for verbs to your classmates. So just ask to any of your classmates. Yancy, how do you say? How do you say apresurar in English? Okay. Y los demás, si no lo... el internet. Ok, apagamos la cámara si les falla mucho el internet para que puedan escuchar más. Ah, ¿puedes apagar la cámara, Raúl, si te está fallando el internet? Ok, y los demás, si no sabemos cómo se dice en inglés un verbo, le decimos a la compañera, I don't know, y es para que ella nos diga, ¿no? El verbo que encontró, apresurar, ok. Para que así nos vayamos moviendo y los demás tengan oportunidad de preguntar y contestar. Remember, positive, negative question, okay? Positive, negative question. Okay, Yancy, okay. So how do you say apresurar in English? Hurry. Yancy? Hurry. Is that right? Hurry? Hurry. Yancy, is that right? Hurry. Sí. Okay. Yes. Harry. Yes, Harry. Okay. That. Mm-hmm. Apresurar. Okay, second question. How do you say the word? How do you say tarea? Oh, okay. Yes. Homework? Homework, yes. How do you use it? Okay, Patricia, Gloria, Raúl, how do you use it? Okay. How do you use it?
I hurry to homework. Okay, something like I hurry my homework. I hurry my homework. I hurry my homework. Okay. Go, negative question. I don't hurry my homework. I don't hurry my homework. No. I don't hurry my homework. And the question. Question. Don't. Do I hurry my homework? Very good. Okay. Next verb, next word. Come on, guys. The morning. Yes. Yeah. Okay. I see the courtyard in the morning. I don't see the courtyard. I don't have courtyard in my house. What is a courtyard? Patio? Oh, a yard. Okay. Yeah, but solo yard, ¿verdad? Yeah, yard. Ah, sí lo había escuchado, le comentaba a Estela, pero I mean, Google nos estaba diciendo courtyard. Courtyard. It's just you can have a backyard or a front yard. You can have a front yard too. I don't have backyard in my house. Okay. It's a small house. Very, very small. Okay. So you don't have a backyard. What? Okay. Good. Next verb and next word. Okay, Janet. Ahora se puede preguntarnos. Now you can ya no hemos turnado. Repeat. Your turn. Your turn, Janet. Your turn, your Janet. Courtyard. Yeah. But as no es tan usado como yard. Es más común yard o backyard. Courtyard. Yeah. De barrera. ¿Cuál es la forma correcta de? Sweep. Sweep. Sweet. Como se parece como dulce, solo que tiene más. Sweet. Sweep. 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 Es que la pronunciación de la P al final. Practice, Stella. Sweep. Sweet. Sweep. Sweet. Sweep. 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 Es que los labios. Sí, hacerlo despacio, no le hace. Sweep. Sweep. Ahí está. Sweep. Sweep. Después vamos a ver el pasado y tendrás que decir swept. 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 ¿Cómo decir pata en español? Swept. Sí, porque termina en pete. Swept. Slept. Etcétera. Ok. So, está bien. Que ahorita exagera la pronunciación. O sea, aunque te digas, uy, cómo se me ve la boca, no importa. Ok. Después, poco a poco, le vas a ir metiendo velocidad. Vas a poder pronunciarlo mejor. Ok. Good. So, is that the next verb? Sweep. Sweep. Ok. Go ahead. Continue, Janet. Ok. How do you say florero? How do you say base flower. Base flower. Yes? Base flower? Flower base? Flower base. Flower base. How do you say mesa? Table. Pero ¿dónde está el verbo ahí? ¿Dónde está la acción?
Yeah. Oh. No, no, no. Our base. How do you say comprar? Okay. Ah, comprar. How do you say comprar in English, Eric? Buy. Buy. Flower base. Okay. Okay. So how do you use it? Estela buys the flower base in the supermarket or in the mall. Okay, Stella compra el florero en el supermercado. Yeah, it's okay. Good. ¿O estabas pensando en pasado? No, no, no. Ah, okay. Super. Okay, negative question. Then next verb. Keep going, guys. Estela. Carretera. Yo creo que debe ser highway. 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 Eso es algo que no me cuesta comprender. Entre road, way, highway, carretera, okay. Teacher. Okay, road. Ah, pues sí, está bien, es cierto. Road, una carretera poco transitada, puede ser una road. Okay, highway, en Estados Unidos hay highways. Aquí, en teoría, la Monseñor es una highway, donde debería de existir el límite mínimo, el mínimo de velocidad de 100 kilómetros por hora en el carril izquierdo, 80 en el segundo, 60 en el tercero y menos de 60 en el cuarto. Esa es una highway. Ok. ¿Cuál es la otra? No sabía. Road, highway. Way. The way, el camino. Cualquier camino. Y path, path, el camino, pero ya más rural, más escondido. Entre, si se quiere, entre ramas. Yeah. Mm. The path, the road. Okay. Okay, keep going. How do you use it? Affirmative. She drives on the road. In negative. She doesn't drive on the road. And question, does she drive on the road? Good. Good job. Okay, keep going. Okay. Ahora usted, Michi, si quiere pregunte. No sé si alguien... Tendría que ser una palabra compuesta. Teacher, help me. No. A candidate. Candidato. How do you say candidato? Político. Candidate. Candidate. Es que candidato, politician, politician puede No, politician es político. Político. El candidato puede ser a Reina de Belleza. Candidate. A otro puesto, a un puesto de trabajo. Sí, pero solo te dije candidato. Por eso. Es candidate. Candidate. Okay. Aspirant, the aspirant, the candidate. Oh, aspirant. Applicant. Applicant. Okay. Applicant, aspirant, candidate. Tenemos muchas dudas, teacher. Okay. The first, Flora. Do you have a question for the teacher? How do you say what? I don't remember. Saludar. Escudo nacional. How do you say? National escudo emblem. Nacional, the national emblem. Ah, pues sí. National emblem. Queríamos combinar saludar el escudo nacional. To greet, to salute. Salud. Salud. En ese contexto, sí. Salud. The national emblem. Emblem. Salud. Sí, porque no es National Shield, no, es un emblema. Escudo solo es Shield. 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 Como los Agents of Shield. Como de Shield. Salud National Emblem. Okay. Now let's practice. Come on. No, teacher. Tenemos una duda. Another doubt?
Lo que pasa es que utilicé una oración que creo que está mal estructurada. Porque usé in my calendar, I have 2 weeks for a busy day. I have 2 weeks for a busy day in my calendar. No, al contrario, lo dije primero. For my calendar, in my calendar, I have 2 weeks for a busy day. ¿Está bien? For a busy day? Days. For busy days. For busy days, ajá. Entonces, en la otra usé, in my calendar, I don't have 2 weeks for a busy days. Ok, el artículo A no lo puedo ocupar con plurales, o pluralizo o pongo en singular el day, vea. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir? En mi calendario tengo 2 semanas para un día trabajo. Para días ocupados, ajá. Ah, 2 semanas para días ocupados. For busy days. Ajá, pues sí, solo pluralizo. I have 2 weeks for busy days. Vale. Y entonces, ¿cómo queda la pregunta? Ok. Yo la puse. Do I have in my calendar two weeks for a busy days? For busy days. Qué trauma este. Solo hay que borrarlo, ok. So, do I have 2 weeks in my calendar for busy days? Así. Perfect. Ah, yes, you got it. Yo lo puse. Do I have in my calendar 2 weeks for busy days? Yeah, también, está bien. Yes. Ándale. For busy days. Ok, good. Teníamos la duda ahí. It's okay, I forgot. The roster, se me olvidó pasar la asistencia. Let's go. Okay. Hello, Roselena. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. And you? I'm doing good too. It's Monday. Yeah, it's Monday again. Good, 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 good. Starting off the week. Okay, you're just waiting. 5, 4, 3, 2, 1. Here they come. Okay, ready? Ada Patricia Linares Galdames. Here. Excellent. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Not yet. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Thank you. Stella Veralí Sigüenza Figueroa. Present. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. José Ángel Pereira Romero. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Sí estaba por ahí. Ok. Mavis Yvette Milla Contreras. Mira, aquí estoy. Ya, yeah, Carla, I know, thank you. Osmin Baires Solórzano. Present. Yeah. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Raúl Ernesto Campos González. Here. Thank you. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. Por cierto, Verónica, necesito que se quede conmigo al final de la sesión. 10 minutitos. Vilmaide Sorto Escobar. Ok. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you. Janet Magdalena Morales Gómez. Present. Thank you. Thank you guys again for being with me. Another day. Let's move on your workbook. Today, we're going to start with some conversations. Conversations. Shins.
Okay, first one, we have to answer the first questions. What are we learning in this module, this unit? Unit 3, describe future, okay? Describe future. Don't say future, future, no, I don't know. Future. Future events, okay? First two questions to warm up. Who schedules the events at your workplace? Who schedules the events at your workplace? In my workplace, administration is in charge of scheduling any meetings, any new courses, any new English courses. They are in charge of the Christmas party too, the birthday parties, and any meetings, okay? What are some events that are taking place next week? What are some events that are taking place the next week? Next week, let me think. Next week, we start the Holy Week. An example, right? Next week, we have to, remember? Next week, we have to plan the Holy Week vacations. What are we doing for the Holy Week's vacations? I think we need to schedule a company lunch and maybe an excursion. You know, we are going all together to the beach, all the employees. We need to go to the beach and relax, you know, for one day. So these are some events. By the way, next week, we have to plan the payroll for the end of March. We have to plan the payroll for the end of March, okay? What about you? Who schedules the events at your workplace? Janet? Yes. Thank you, Janet. Who schedules the events at your workplace? Who schedules the events at your workplace? Meeting the with my boss. Okay, who schedules the events? So for example, again, in my case, administration schedules the events. Elena, okay, my coworker Elena is in charge. She is in charge of scheduling the events at work, the meetings, the calls, you know, any workshop. You know what is a workshop, Janet? Yes. So who schedules, what is schedule? Agenda. Right, agendar, right? Very good. So who schedules the events like workshops, for example, right? Meetings, right? Juntas, reuniones, okay. What else? What else can you schedule? Calls, events, okay. Client calls, okay. Now
nowadays, remember? Nowadays, okay, nowadays, conference calls like this, a virtual call with a client, right? So, yes. Who says, Janet, okay, next week is, let me see, next week, on Tuesday, the 23rd, next week, on Tuesday, the 23rd, we have a meeting with the client. We have a conference call with the client. So who schedules those events? Administration. Administration, okay. Yeah. Good. Okay, let me see. Raul. Want to try? Okay. Lorena. Lorena. I think she's frozen. Okay. Gloria, Patricia, want to answer? Who schedules the events at your workplace? ¿Quién lo programa? Uh-huh. Very good. It's the same. Who programs, who schedules the events at your workplace? The secretary? The boss. The boss. Oh. The boss. Okay, good. The boss. Now, what are some events that are taking place next week in your workplace? The visit, the project. A visit to a project. Good. A visit to a project. I like that, to a project. Okay, good. Anything else, Patricia? A meeting with the new partners of the company. Oh, good, perfect. A meeting with the new partners of the company. You see, easy. So let's do it again. Make the question to another classmate, Patricia or Gloria, if you want. Can you ask another classmate? I not understand. Okay, it's okay. Select a classmate, Patricia or Gloria, and say, for example, yes. Okay, yeah. Estela Verali. Estela. Okay, Estela is ready. Can you ask the question, Gloria? The conversation. No, this part. Who schedules the events at your workplace? Okay. Mm-hmm. Estela, who schedules the events at your workplace? Generally, I don't scheduled in events at work. Events at work. In events at work. Okay, repeat. Generally. Generally. Yeah, the stress is in okay, so generally. Generally. Okay. Mm-hmm. We don't schedule the events.
Generally, we don't schedule the events. Good, okay. Second question, Gloria. Second question. What are some? See, what are some events that are taking place the next week? Good. Huh? Stella? Any events at your work? No idea? Yes, you can say I have no idea. No idea. Yes, you can say that, guys. I have no idea. I mean, because if you don't schedule the event, I don't know, right? I don't know what events we have. Good. Maybe you are part of the operations team. Quizás eres parte del equipo de operaciones. So you don't know. Entonces no te das cuenta de los eventos que están agendados, which is okay. It's okay. Okay? Good. Alguien, someone, volunteer for an example with this question. And this is present. You can use present simple. Okay, but let's start. Let's get into the present continuous. So let's listen, then we practice with a partner, okay? Great teacher. Good. Great job. So, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. I'm informing the committee about it. Okay, one last time. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee. Questions? ¿Podría volver a repetir la parte donde dice Henry, guess what? Oh, good. Guess what? ¿Cómo? Guess. Guess. What? Ah, ok. De hecho, hay una marca de pantalones de ropa, ¿no? Y toda la vida lo has dicho, ¿cómo? Guess. Yes. It's the same thing. Es la misma cosa. Guess. Very good. Ajá. Another one. ¿Algo otra? You can say sí. Can you say what? Sí. No CEO. You can say sí. Oh, no, no, no. You have no. To say. De alguna empresa. Perfect. You have to say CEO. Okay. Chairman, okay. Chairman Executive Officer, mm-hmm. Chairman Executive CEO. Officer, CEO, and that's okay. that's the guy, Rosalina. Okay. He's the man. ¿Es the chief? ¿O cómo está diciendo usted, perdón? CEO. Chief Executive Officers, ¿no? Oh, thank you. Yes, Chairman, mm-hmm. Chairman, or it could be
chief executive officer. Yeah. Okay. Yeah, good. Teacher. Hey. What the meaning of guess what? Guess what? Adivina qué? Guess what? Oh. Guess what? Guess what? Yeah, it's like you and Rafa, right? The first time you saw Rafa, you said, guess what? Yes. I'm your boss. It's like, yes. Guess what? I'm your boss. Another one. Hey, by the way, be careful with this word. You say question. Question. Repeat. Question. 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 Okay. The question. 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 Oh, by the way, question. As well, you say yearly. 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 Look at my face. You say yearly. 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 There you go. Mm-hmm. Oh, and the endings like shin, 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 presentations. 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 No quiero escuchar presentations. 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 Good. Okay. And what about comedy? The comedy. Comedy. The comedy. The comedy about it. Comedy about it. About it. Comedy. Okay. No more questions. Presenting. 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 Yeah. Presenting. Okay. Just be careful with representing and presenting. I made the mistake. Yo me equivoqué, si se fijaron. Yes. Representing and presenting. Representing. Attending. Attending. Very good. Okay, let's do it. Hey. ¿Puede repetir toda la frase que dice Henry? With the guess what? After guess what? I am. So he goes like, guess what? I am. I am representing with, I'm sorry, you see? Me equivoqué. I'm sorry. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. I am presenting with Hector, the new accountant. Teacher, una pregunta. Yep. Al querérmelo. Sorry, please turn on your microphone again. Ay, perdón, perdón. Sorry, no, cuando me quiere decir, ¿cómo me quiere decir en español cuando dos veces me dice I am? Oh, ok. En esa oración que tiene. Perfecta pregunta, súper bien. Son dos oraciones separadas. Oye, ¿adivina qué? Yo. Eso es todo. ¿Adivina qué? Yo. Yo, ok, estoy, yo presentaré, prácticamente, sí. Yo estoy presentando con Héctor, el nuevo contador. So, oí el contexto, vamos a ir. I see, but si Julie está atendiendo, en contexto de la conferencia, ¿no? Who is delivering the presentation for the CEO next week? ¿Quién está presentando la, o sea, quién está agendado a presentar la, a presentar para el CEO la siguiente semana? ¿Quién va a hacer la presentación? Ok. ¿Adivina qué? Soy yo. Ahí está. ¿Adivina qué? Soy yo. Yo presento, yo estoy presentando, o yo presentaré, o yo voy a presentar con Héctor, el nuevo contador. Yo voy a presentar con Héctor, el nuevo contador. Ahora, ya vamos a aclarar que esto no es futuro. Sin embargo, sí lo es. Ok, so don't worry. Ahorita le voy a explicar qué es esto y cómo se come. Don't worry. Ok, questions? Pronunciation wise? ¿Alguna pregunta en términos de pronunciación? No? Comedy, comedy, comedy.
I'm informing the committee about it. Okay, good. So let's practice. This is a role play. Es un juego de roles. Te ruego que intentes imitar la... Que veas, pongas mucha atención a los signos de puntuación e imites la entonación de cada oración, okay? So we can get better. Improve on pronunciation. It's role play. Feel it. Okay, let's go. Hey girls, let's go. Jugar ahora. Okay, pero sí, ya lo mando acá. Bueno. Okay, empiezo yo. Sí, está bien. Hello, Gloria. I have the question. Who's the representative of the company in the Juliet conference? Hey, Eric. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess that I am. I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Excellent. Okay. Very good. Next. Change the... Hi, Peter. Okay. Okay. Hello. Hello, Lisette. Hello, Henry. Hello. Hello. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, the conference. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So sound great. So I'm informing the committee about it. Good. Okay. Repeat about it. About it. Good. Next. Yeah. El about it al final suena como e o como i. Como, about it. Como está como pronombre, Yancy, suena et. About it. Cuando es el sujeto, va al principio, suena it. It. So it is my turn. It is your turn. Es tu turno. Ok. Ok. Yeah, aquí decía about it. Yancy and Ada Patricia, is your turn. Turn. Okay. And I am Peter. Okay. Yep. And you, Henry? Yes. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company and the yearly conference? Hey, Peter. Well, Mary is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if you is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds right. So I am informing the committee about it. Woo, very good, Patricia. Great job. Peter,
I am Peter and Flora is Henry. No, you are Peter. I am Henry. Tell me about it. Yes. Okay, your turn. Okay, I am Peter and Michelle Henry. Okay. Yo soy Henry. Yes. Ah, okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference with this year too. So... I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee about it. Yes, esa cuestión. Yes, okay. El it suena it cuando está como objeto y no como sujeto. About it. Okay. About it. It is about your responsibility. It is different, right? So, como sujeto, it. Como objeto, it. Okay. Tell me about it. Tell me about it. Okay, great job, guys. Let's go back. Okay. If I do these things. Okay, let's see. Dun, 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 dun. Osmin and. Dun, dun, dun. Osmin and Lorena, please come to the front. Okay. Ready? I am Peter. Yeah. Ready. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year to saw. I see. But if Julie is attending, how is delivering the presentation for the CEO next week. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Hey, perfect. Good, Lorena. Good job, Osmin. Repeat. Yes. Osmin, repeat. Year two. Well, you didn't make a pause. So this is the point. But Julie is attending the conference this year too. Lees the corrido, right? So, go. But Julie is attending the conference this year too. So... el punto era que te hacía falta como la entonación, ¿no? But Julie is attending the conference this year too. So, es como de expectativa. Okay. And repeat, accountant.
Accountant. Accountant. Accountant. There you go. Accountant. Very accountant. Good. Great job, Osmin. Okay, Osmin, Lorena, can you select one classmate each? ¿Pueden seleccionar un compañero cada uno? Okay. Rosa Elena. Rosa Elena, yo te elijo, diga. Janet. Ajá. Osmin. Janet Morales. Janet Morales, I choose you. Okay, yo te elijo. Very good. Janet and Rosa Elena. 1, 2, 3. Action. No, Peter. Peter, okay. You first. Okay. Hello. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Where? Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Excellent, very good. Just here, right? I am presenting. That's it. Great job, Janet. Okay, Janet, can you select someone? And Rosalena, can you select someone, please? I chose Ada Patricia. Okay, Ada Patricia, I chose you. Okay. And Rosalena? I choose Ana Michelle. Good, okay. Ready, Michelle, Patricia, 1, 2, 3, action. I am Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the year conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? I see, but Julie is attending. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent. Good, girls. Good, Patricia. Just, I think you forgot to say yearly. 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 Uh-huh. And here, but if, by the way, guys, what is if? What's the meaning of if? Un sí condicional. Excellent. Conditionant. If. Un sí condicional. Tengan cuidado. No me vayan a decir sí afirmándome con if, por favor, que ya me ha pasado, ¿ok? Are you okay? If. If. No, don't say that, okay? Good. So let's go. Let's move on. I have two questions. Well, let's complete the following sentences and let's use the conversation to help you. The first sentence, he is present. What? In, right? Presenting. So we're getting into the ing form of the verb. Presenting. Just add the ing, okay? With the new employee. I am informing the committee about it. Okay. Good. As simple as that. So, how to use present continuous for future events? Bien, vamos a ver por primera vez el presente continuo, pero en un contexto de eventos futuros. El presente continuo se ocupa en el ahorita principalmente, ni siquiera en el hoy o en la rutina como lo veíamos con el presente simple. Y espero que te hayas ubicado que el presente es como pasa aquí, ¿no? Una rutina de todos los días que ha venido acarreando durante mucho tiempo y lo haces. O sea, todo lo rutinario, eso es presente simple.
Pero el presente continuo está ocurriendo ahorita. Mientras yo hablo, tú estás respirando, viendo, pensando. ¿Ok? Alguien se está sentando. Alguien está viviendo. Escuchando. Está escuchando. ¿Ok? Estamos escuchando. Estamos poniendo endo atención. Entonces, ¿qué es eso? Es el ando, endo, undo. Ando, endo, undo. O el presente participio, bien dicho gramaticalmente. The present participle. No es el tiempo ing. ¿Ok? Es el presente continuo o presente participio. ¿Ok? Good. En este ejemplo vamos a ver cómo el presente continuo se utiliza para hablar acerca de arreglos para eventos en un tiempo más tarde que hoy. O sea, un tiempo futuro. Sin embargo, no es futuro. Yo suelo explicar eso de la manera más sencilla. Es como que si a ti te hablan con presente simple, perdón, presente continuo, tú tenés que cerrar tus ojos e imaginarte que ya estás ahí. Que en ese momento ya está ocurriendo la acción. Si yo te digo, ¿qué haces este fin de semana? Oí la pregunta, suena raro, ¿no? Pero así es en inglés. ¿Qué haces este fin de semana? Como cuando te dicen en español, ¿qué hay para este fin de semana? Oh, fíjate que los fines de semana estoy recibiendo clases de inglés. Estoy haciendo fiestas en la casa. Estoy viendo el partido a las 3 de la tarde. Mm-hmm. ¿Hasta ahí nadie se ha perdido? All good? Good. So, vamos a hablar. ¿Sí? ¿Carla? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Good. Vamos a hablar de la estructura en una forma afirmativa. Vamos a empezar desde lo más básico. So, ¿qué necesito? Acá lo tenés ya. Necesitas un sujeto. Ya lo vimos. El verbo to be. ¿Quién me dice cuál es la conjugación del verbo to be? Veíamos para I. Uh-huh. I am. Right. I am. Para he, she, it. Is. You, we, they. Are. No se les olvide eso, porque un área de oportunidad principal o muy común en los estudiantes al principio es olvidar el verbo to be cuando se ocupa el presente continuo. Es muy común, puesto que venís de hablar de presente simple y te decía sujeto y verbo. Segundo error común, área de oportunidad común en los alumnos, es creer que el verbo con el ing ya es un verbo. No, es el mismo verbo, pero ahora le vas a agregar esa ing, que es el presente participio, ¿ok? So, repito, sujeto, el verbo to be que corresponde a ese sujeto. Y luego, el verbo base con su forma en gerundio, así se le llama en inglés, the gerund, gerund, ¿ok? El ing. Y por último, tenés un complemento. So, veamos los ejemplos. Subject, verb to be, the verb with ing, and then the complement. Okay? Now, look, I am meeting the interns tomorrow. I am meeting the interns tomorrow. Who are the interns? The rookies, the new employees. Got it? The new employees tomorrow. So this action will take place in the future, tomorrow. ¿Se va a realizar en el futuro? Yes, tomorrow. ¿Cómo traduzco esto, teacher? Ah, tengo reunión con los nuevos mañana. Con los nuevos internos mañana. Con los internos mañana. Ok, pero tengo reunión. Got it? No es necesario el conector. A connector, where? I am meeting the interns tomorrow. O sea, esta es una sola acción, perdón, José Ángel. Esta es la oración. I am meeting the interns tomorrow. ¿A dónde podría ir el conector, perdón?
Porque podrían haber dos formas de decirlo. Yo tengo reunión de internos, que se entiende que, digamos, está inmerso ahí el con, o reunión con los internos. Reunión de internos. Estoy calificando la reunión, José Ángel. Vamos a ver. Estoy calificando qué tipo de reunión es. Entonces, en ese ejemplo, todo lo que califica va antes. Antes de meeting, en este ejemplo, ¿no? Ok. Y ya no diría I am meeting. Diría I have an intern's meeting tomorrow. Y eso ya sería presente simple. I have an intern's meeting tomorrow. Tengo reunión de internos mañana. Me saldría del presente continuo. A pesar de estar diciendo lo mismo. ¿Sí? Puede ser confuso. Ok. No todo el tiempo el ing va a significar el gerundio en español. Ando, endo, undo. Ok. Me estoy reuniendo con los internos mañana. Se oye raro, ¿no? What time is Maria interviewing the people? A ver, José Ángel, ayúdeme. What time is Maria interviewing the people? In Spanish? ¿Cuándo María va a entrevistar las personas? Okay, what time is Maria interviewing? Ajá. Es como decir a qué horas está entrevistando a la gente. María, a la gente, a las personas. Okay, she's interviewing them at 5 o'clock. Los está entrevistando a las 5 p.m. O sea, ¿sabes que estás hablando del futuro? Sí, ocupando el presente continuo. Es decir, teacher, una pregunta. Sí, Liz. En esa palabra, ¿se obvia en la pronunciación el ing? Interviewing. Interviewing. Ajá. Ah, ok. Interviewing. Sentís que no suena la W, ¿verdad? Porque son dos U. Sí, correcto. Interviewing them at 5 o'clock. Eventualmente, primero Dios, ya no vas a estar pensando qué tiempo gramatical utilizar, sino que ya será algo. ¿Cómo dicen cuando aprendes a manejar y ya lo haces de manera automática? ¿Por inercia? Por inercia, gracias. Ya por inercia vas a utilizar lo que has aprendido. So, en este caso, puedes ocupar presente continuo o futuro, que ya lo vamos a ver, para hablar de acciones futuras. En este caso, vamos a hablar del presente continuo en acciones futuras. I am writing the report next week. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Okay. I am writing the report next week. Estoy escribiendo el reporte la siguiente semana. Okay. ¿Qué tal? Escribo el reporte. Estoy escribiendo. Voy a escribir el reporte la siguiente semana. El punto es, estás hablando de un evento en futuro que está en... Y este es el punto. Cada vez que escuches continuous, porque esto lo vas a escuchar en 3 o 4 tiempos gramaticales más, ¿okay? Son 13 tiempos gramaticales básicos, ¿sí? Cuando escuches continuo es porque el verbo lleva ing. Es una clave, ¿ok? So, present continuous, present perfect continuous, future continuous, todo eso lleva ing, ¿ok? Es presente participio. So, I am sending it as soon as you finish. Yo lo envío en cuanto tú lo termines. Estoy hablando de una acción en el futuro. Okay. Now, let's focus on the structure. Nos vamos a enfocar ahorita en la estructura. Okay. Look. Unscramble the following words to create sentences. Vamos a ocupar solo las palabras que están acá. Ya han hecho este tipo de ejercicios. So let's do it together. José is receiving the new workers tomorrow. Ahí está. Ok. José is receiving the new workers tomorrow. No se les olvide el uso del verbo to be. Ok. Go ahead. On your notebook. Go ahead. Try to do this. You have 5 minutes right now.
Okay, ready? Not yet. Not yet, okay. Just waiting for you. I'm ready. Good, thank you, Liz. I see many people thinking. Everybody's thinking, great. Okay, let's wait. Just one more minute. Okay, let's see, Patricia. Number two, the next week, Mark sending the letter is. Mark is sending the next week the letter. Okay, what do you think, guys? What do you think? Mark is sending the next week the letter. Correct? Mark sending, Gloria is saying, Mark sending. Okay, look at the example. Subject, verb to be, ing, and then the complement. Mark is sending the letter. The letter, oh, the next week. Yes. Okay, le voy a dar la clave. El tiempo es lo último que se menciona. Okay. El adverbio de tiempo, el adverbio de tiempo o la cláusula de tiempo es lo último que se menciona. Okay. ¿Por qué? Porque importa más el objeto que el tiempo cuando ocurre la acción. Okay. Okay. Good, 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 good. Very good. Let's go with Gloria. Voy para abajo, de arriba para abajo. Después va Gilberto, luego Liz, luego Yancy. Go. Jane is working tonight on Jane is working on the report tonight. Excellent. Jane is working on the reports tonight. Good job. Okay, number four, Gilberto. Walter is signing the checks today. Teacher, what is signing? Firmar, firmando. Very good. Very good. Walter is signing the checks today. Okay. A mí me pasaba seguido cuando estaba aprendiendo que decía singing. Singing, yes, signing, signing. Good job, Gilberto. Okay, Liz, number five. Yes, Marina is organized the presentation in the afternoon. Maria is organizing. Organizing, okay. In the afternoon. Okay, Marina is organizing the presentation in the afternoon. And last, Jancy. Guillermo is going to the bank tomorrow. Teacher, ¿y eso en el futuro? A ver, ¿quién ya vio en futuro con going to? No, no es futuro. No es futuro porque está hablando de algo que va, está haciendo, no que va a hacer. Correcto. Y como regla, como regla gramatical, observen por favor que en el caso de go, al agregarle ing y ocuparlo en el presente continuo, no es futuro si tú no agregas un verbo después de decir going to. Como en este ejemplo, Guillermo is going to the bank, the beach. Uy, escribí mal ahí bank, sorry. The bank, the beach, the dentist, un lugar. No estoy diciendo Guillermo is going to go, va a ir, ok, no. So good, solo aclarando a los que ya vieron ese tiempo, ok. Any questions, alguna pregunta hasta este punto?
No entendí, teacher, ese último punto del going to. Ok, eso era para quienes ya probablemente hayan visto el going to. Que es muy similar, Liz, pero don't worry. Ahorita enfoquémonos en eso. Porque sí, yo sé que algunos ya lo vieron y pues solo aclarándoles ese punto. Don't worry. So, decíamos, después de going to, va a ir un objeto. The bank, el banco, the beach, the church. Guillermo is going to the church. Guillermo is going to the supermarket. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, 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 todo bien. Pero en el otro caso vimos que después del go, porque es un verbo, se pone el auxiliar. Sí es auxiliar tú, ¿verdad? Preposición. Ah, ok, la preposición y luego se agrega el otro verbo. Ah, ok. Cuando quieres poner... Sí. Cuando quieres colocar como dos verbos en la misma oración. Dos verbos en el mismo tiempo gramatical, ajá. Sí, solo que acá no aplica eso. Está el to después de go, porque la preposición to va después de ciertos verbos. ¿Ok? Y tiene diferentes significados. A veces ni se traduce, Liz. Lo veremos cuando hablemos de las preposiciones to, for, by. Pero de manera general, dirección de, en dirección de ir. Sí, 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 correcto. A. I'm going to tell you, eso futuro. Okay, I'm going to the gym. Voy al gimnasio. Send this to your mother. Send this to your mother. Envíale esto a tu mamá. Send this to your mother. Good. Objetos indirectos. Okay. Voy a preparar una presentación con eso, el tú. Tiene diferentes significados. Very good. No more questions. ¿Alguna otra pregunta? Hablé ahora, ok, para siempre. Ajá. Hable ahora o espera la reunión 1-1. Come on, guys. No? Ok. Good. Let me erase the board. Voy a borrar la pizarra. Let's see. Before we do this, antes de hacerle el roleplay sobre eventos agendados en tu trabajo. Ok. Oh, miren esto. Qué bonito es esto. Record the your conversation and share it with your facilitator. Esta palabra no existe en inglés. Pero bueno, conmigo. Ok. Graba tu conversación y compártela con tu facilitador. Pueden enviarme esa conversación que puedan crear con el ING por medio de WhatsApp a un mensaje privado, ¿ok? So, la pregunta obvia que nadie quiere hacer, no sé por qué, es teacher. Y entonces, ¿cómo voy a modificar todos los verbos del listado que usted me ha enviado, teacher? Ok. En teoría es algo muy sencillo, ¿eh? A ver, dice la primera regla que si el verbo es monosílabo, okay, monosílabo, y está compuesto por consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante, okay, en ese caso yo voy a duplicar la última consonante y agregar ing. ¿Cómo así? Cut. Voy a duplicar esa última consonante y le voy a poner cutting. Get. Getting. Ok. Your turn. Su turno. Ejemplos de monosílabos. Put. Put. De poner. Sí. Ahorita. Ok, ejemplo de monosílabo. Decía Rafa, put.
Sí, correcto. Ojo con esto. Ojo con esto, por si alguien se le ha olvidado. ¿Eh? Consonant, vowel, consonant. Esa regla se debe de cumplir. Entonces, put in. Ahorita, hijo, ya voy. Like? Lie. No, lie de mentir. Lie. Sí, lie de mentir. De volar. Volar. Oh, fly. Fly. Muy bien. ¿Será monosílabo fly? Yes. Sí, y aquí te va a pasar algo que vas a decir, hey, no, hombre, pero mire, este volado lleva cuatro consonantes y una vocal. Sí, monosílabos. Very good. Ahora. Sleep. Ajá, ok. Sleep. Veamos esto. Pregunto a los que me han dicho y a todos en general. ¿Se cumple la regla de consonante? Mira, consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. No. 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 No se cumple ninguno de esos tres ejemplos. Ok. Entonces, ahí, está ir viendo los verbos y si ves que son monosílabos, consonante, vocal, consonante, duplicas la última consonante y agregas ING. Sorry. So, esa es la primera regla. Sec. Yes. Swim. Good. Swim. Aquí sí, mira. Mira. Qué chido. Monosílabo. Consonant. Okay. Vowel. Consonant. Okay. Respeto la regla gramatical y digo swimming. She's swimming in the pool. Good. Bien. Jump. Jump. Ok, veamos. Jump. ¿Se cumple la regla de consonante, vocal, consonante? Al final, ¿eh? Oh. No. Sí es monosílaba, pero tengo vocal, consonante, consonante. Solo agrego ING. Ok. Y dig. Dig. Good. Buenísimo juego de los 80s. Dig dog. Dig. Consonante, vocal, consonante. Digging. Totally. Cat. Teacher, o sea que si spell, no termina en... Chat. Yes. Yes, chatting. Oh, sí. ¿Quién me decía? Carla Vanessa creo que tenía una pregunta. No. ¿No? ¿Quién fue? Liz. Liz. Thank you. Ajá, Liz. Vaya, o sea que si no termina en consonante, vocal, consonante, solamente se le agrega el ING y no le agrega, no le duplicas. Perfecto. Eso es así, como dice mi cuñada que es de República Dominicana. Eso es así. Ok, ok. Ahora bien. Le voy a dar la regla número 2, que debería de ser la número 1, pero igual. Ok, rule number 2. Ok. Si el verbo termina en una E muda. Ok. The verb ends in a silent E. Silent E. Ok. Replace the E. And add ing. So, for example, this is easier. Es está más fácil. Okay. For example, you say drive. Aquí vas a ver todos los verbos que terminan en el sonido. Drive. Okay. You say driving. Okay. Quitas la E. Okay. Give me examples. Good. Give. That. Leave. Leave. Love. Sorry. Love. No te entiendo. Love. Oh, love. 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 Yeah. Very good. Loving. Like.
liking, totally. Ojo, que es muda la E. Like, say liking. Take. Que, take. Mm-hmm. Taking, yeah. Taste. Hate. Taste. No, hate. Hate, sí, todas esas. Hate, hating. Cost. Cost. Dance. No? Aha, dance. Hey, repeat, dance. Dance. Dancing. Dancing. Ok, and so on. Y ahí tantos. Eso es como lo más fácil. Ahora bien. Hay otra regla que le vamos a llamar esta noche, regla número 3, rule 3, ok. Solo estamos viendo cómo modificar los verbos con ing, de manera escueta. Ya les voy a enviar un cuadro con todo eso, pero en inglés. So, rule number 3, pay attention. If a verb with more than one syllable ends with consonant, vowel, consonant, and the stress is in the last syllable, double the last syllable and add ing. Eso es como lo más complejo, digamos, esta regla, que dice que si el verbo termina con más de un, perdón, si el verbo con más de una sílaba termina en la misma regla que ella del monosílabo, consonante, vocal, consonante, y te lo puedes memorizar así. ¿Okay? Hacer las la seña con tu, los ademanes con tu mano y se te va, tu cerebro lo va a absorber más rápido, la C, B, C, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, consonante, vowel, consonante. Y el estrés de la palabra, ¿ok? Está en la última sílaba, entonces duplicas la última consonante y agregas ing. Teacher, ¿cómo así? ¿Cómo se dice cómo así en inglés? How do you say cómo así? Ajá. Ya se les olvidó. Ok. How come? ¿Cómo así? Ok. Forget. Ok. Teacher. Hey. Se va a doblar la última sílaba. La última. Thank you. Thank you. You double last consonant. Thank you very much, Jose Angel. Yes, you double the last consonant. Double the last consonant and add ing. Muchas gracias, José. Yeah, forget, forgetting. Varios que terminan con get. Regret. Regret. Regretting. Duplico la T. Begin. Mm. Begin. Okay. Begin. Nin. Begin, beginning. Ojo, el estrés recae en la última consonante. Y esa última consonante, perdón, en la última, última sílaba. Sorry. El estrés recae en la última sílaba. Y esa sílaba está compuesta por consonante, vocal, consonante. De nuevo, el estrés recae en la última sílaba. Este es un bisílabo, este es un trisílabo. Perdón, es un bisílabo también. Ok, ¿qué otro monobisílabo, trisílabo piensas? ¿Alguien? ¿No? Ok. Luego les enviaré más ejemplos, ¿ok? Y la última regla. Let me see what time is it. Yep. Ok, last rule. Que es la más sencilla de todas.
for verbs ending in IE, remove IE and add Y plus ING. ¿Qué? What? Para verbos que terminan en las vocales IE, removes las IE, agregas Y e ING. Solo son dos o tres, ¿ok? You say lie, for example. Okay, lie. Quedaría lying. You say tie. Amarrar. Say tying. Okay. Go. Oh, the third one. Okay. Got it? Questions. Esto solo es para modificar los verbos. Ok. Agregando la ING. Es decir, convirtiendo el verbo de su forma base a el presente participio del verbo. Ok. So, teacher, for example, the verb eat, what rule apply? Thank you, Rafa. Ok, siguiendo las normas, todos los demás verbos que no aplican a las reglas anteriores, solo les vas a agregar ING. Te complico más la vida, Rafa. Lo que a mí me pasaba, mira. Y este volado, decía yo. Double E, doble E. ¿Cómo le voy a agregar ING a esto? A ver, sí. Y lo primero que hice. Sync, wait. No. No es muda la E, no puedes hacer eso. Dice, sí, bueno, no hay regla que lo acompañe. Ajá, sí. Así es la cosa, mira, sí. O sea, se ve raro, ¿verdad? En vocales unidas. Uh-huh. Y mismo sonido fonético, sing. Sí, sing. That's the way. Y suena a cantar, ok. That's the way. Así es la cosa. Ajá. En cuanto a la Y, que play, que si lleva, ¿se acuerdan de aquella regla de modificar los verbos en terceras personas y el gran dolor de cabeza? Aquí ya no aplica, ¿eh? Eso ya no pasa acá. This play, playing. This is cry. Ya no modificas la Y, ya estuvo. Crying. Ok, and so on. Fly, flying. Uh-huh. Questions? No questions. Okay. Good. Let's see.
Bien, vamos a ver qué recuerdan todo lo que hemos visto, ¿ok? Ahora vamos a ocupar el presente continuo. Go ahead. Let me know. Me dicen cuando estén listos. No Google Translate. Don't use Google Translate. Done. Done. Good, Carla. Thank you. Done too. Thank you. How are you, Rafa? Me falta la última. Okay, I'm missing the last one. I'm missing the last one. I'm missing the last one. Done. Yeah. Okay, good. Let me continue with you guys. Let's start from top to bottom again. ¿Saben qué? Voy a seguir aplicando mi regla de cámaras apagadas. Let's see. ¿Los me invites? Yes, teacher. Okay, let's go with the first one. Estoy volando a Madrid en 2 semanas. Sí que me disculpe, solo copié, esa no la copié, todas las copié, pero esa no la copié, fui acá. Ok, ¿cuál ha hecho? She doesn't not see you. She is seeing me. Ok, entonces sería she. She doesn't. She así. You, mm-hmm. She is seeing me. Okay, good, Osmin. ¿Qué dice Liz? Liz. ¿Qué dice Liz? No, o sea, me refiero, Liz, ¿qué dices tú? Okay. ¿Estará bien acá? Gracias, Osmin. Yeah, okay. Okay, perdón. ¿Qué dices, Liz? ¿Estará bien esta oración? She doesn't see you, she's seeing me. Yo la puse
Sí, sí, sí. Pero el see you podría ser seeing you, así como puso la palabra ejemplificada usted. Ok, entonces, ¿cómo quedaría? She. She doesn't. Vamos a ver, ¿alguien más? Hey, sigamos la estructura del she isn't. Ajá. She isn't seeing you. She is seeing me. Ok, bien. Ahora, aquí es donde poco a poco vas a ir aterrizando que lo más apropiado en este contexto. Y sí, está bien hecho por ustedes porque ya les expliqué que ver es sí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tendría que haber puesto ya acá. Podría haber guachando. Ajá. Tendría que haber escrito yo, ella no te está guachando, ella no te está mirando a ti. Ella me está mirando a mí, para que ustedes sexual hubieran dicho algo que suena mejor. She isn't looking at you, por cierto. Looking. She isn't seeing at you. Sí, porque hasta decir el at acá suena raro. Pero ok. So, lo que yo esperaba, a ver. She isn't looking like you? At you. No. She is looking at me. Eso esperaba yo, sí. Ok. She isn't looking at you, she is looking at me. Ok. Good. Number one, Michelle. Yes. I'm flying to Madrid in 2 weeks. Yeah. I'm flying to Madrid in 2 weeks. Repeat, Madrid. Okay, I'm flying to Madrid in 2 weeks. Madrid. Madrid. Good. Okay, number three, Eric. El tren está pasando por la estación ahorita. The train is passing through this station right now. Así es, through. No, es como atravesando. ¿Así? Ajá, exacto. Through the station right now. Se puede ambos, de hecho. Good, right now. Esto va separado, ¿no? Right now. Okay, the train is passing through the station right now. Good. Number four, ellos están traduciendo una carta. Cámara apagada. Encendió Gloria. A decirle, iba. ¿Quiere intentar, Gloria? ¿Ellos están traduciendo una carta? They are translating a letter. Y sí, este tiempo es bien fácil, chicos. They're translating a letter. Good. Do we all agree? ¿Todos estamos de acuerdo? Do we all agree? Yes. Yes, right, okay. And last, mi perro está comiendo su comida, Janet. No, okay, yes, okay. My dog is eating. I don't remember the possessive. Excellent. The possessive. The possessive adjective. What is the possessive adjective, guys? Her food. His food. His food. He eats. Yes. Estela, great job. It's food. ¿Por qué eats, teacher? Porque no... Is an animal. Es una persona. It is an animal y no tiene nombre. Diferente sería si yo hubiese puesto Canelo. Is it in his food? Tiene nombre, lo tratas como he. Si no tiene nombre, es it. Con las mascotas, ¿ok? Good job, ¿ok? Any questions?
questions. Okay. Puede enviar esa información al grupo. ¿Ya? Sí, exacto. Eso es lo que estoy haciendo en el porté para enviárselo al grupo. Ahí está. Ok. ¿Cuál será tu misión ahorita? Pues quedarte revisando el listado de verbos. One second, please. Sorry. Ok. ¿Será tu misión ahorita irte al listado de verbos? ¿Todos tienen el listado de verbos? Quien no lo tenga, que ponga un emoji. Todos tienen el listado, ok. Entonces, ¿por qué no lo ocupan? No, mentiras. Ok, perdón, Carla, perdón. Chicos, en serio, ¿sí, ¿no los tienes, Eric? I don't remember. I lost. You lost it. Bien, ¿quieres que los envíe de nuevo al chat? Please. ¿Sí? Ok, no problem, ahorita lo hago. Chicos, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Pues ya vi las reglas, ahí están, si me comprendieron. Quizá la más compleja en términos de modificar los verbos es la que puse como cuarta, creo. Cuando el estrés está en la segunda o tercera sílaba, es decir, en la última sílaba. En la última sílaba. Cuando el estrés cae en la última sílaba, tener que duplicar la consonante al final. Ok, eso es de volarle ojo, como decimos en buen salvadoreño, ¿ok? ¿Alguna duda que les haya quedado con este tema? No. No. Ok. De momento no. No yet. ¿Qué vamos a hacer para agarrarle la gramática rápido a esto? De momento solo hemos visto el positivo, ¿eh? Mañana veremos el negativo, luego las preguntas cerradas, luego las preguntas abiertas. Pero vamos a ir jugando con dinámicas, ¿eh? Ah, veremos mañana, ok. Good. Let me check the attendance one more time. Vamos a chequear el estado, por favor, se queda Liz. Yes. ¿Cuál era la tarea que dijo que teníamos que hacer para mañana? No se preocupe, lo vamos a hacer juntos mañana como parte de las dinámicas. En su página 30, ahí dice pair work. Es un trabajo en pareja, Patricia, gracias por preguntar. Hay que hacer una conversación en parejas entre dos personas, un roleplay, acerca de los eventos agendados en su trabajo. Entonces sí sería bueno, gracias Patricia por recordarnos, piensen en los eventos que hacen, los eventos que tienen agendados en su empresa. Teacher, pero yo no agendo nada en el trabajo no agendan nada. Pensé en eventos que hayan llevado a cabo en la empresa y pasémoslos al futuro, ¿ok? Con tal de tener vocabulario del cual hablar, ¿ok? Okay. Para hacer mañana juntos esa conversación, ¿ok? Let's go. Se queda Liz, please. Ok. Ada Patricia Linares Galdames. Yeah. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. No pudo hoy. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Thank Here. You. Stella Veralis Sigüenza Figueroa. Present. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Estaba por ahí. Gloria. Here. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Mavis Yvette Mía Contreras. Nope. Osmin Baires Solórzano. Here, here. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Bye. Thank you. Bye. Raúl Ernesto Campos González. Raúl Ernesto. Parece que Raúl se nos desconectó. Ok. Bien. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Good night. Thank you. Good night. See you tomorrow. You tomorrow. Verónica Lizette Sánchez Pérez. I'm here. Thank you. Vilma Ide Sorto Escobar. Vilma Ide, no se conectó hoy. Ok, Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you. Good night. Good night, teacher. And Janet Magdalena Morales Gómez. Present. Present. Ok, good night. Take care. Bye, Osmin. Okay. Good night. Good night.
Hello, Liz. How are you? I'm fine, teacher. And you? Doing great. Le he notado más aplicado últimamente. He tratado de correr, teacher. Así se lo digo, con toda autoridad y solvencia moral, he corrido estos días para poder venir a tiempo. Oh, thank you very much. Pero me parece que está haciendo algo, ¿no? ¿Será? ¿Cómo así? Como que está mejorando. Yo siento que ha mejorado. O está hablando más en la clase. Y no me había dado cuenta de su talento para hablar inglés. Just good. Sí, porque bueno. Yo siento que desde pequeña me gustó como que mucho cantar en inglés, entonces eso creo que me ayudó bastante, que aprendió como a pronunciar así a lo lejos, ¿verdad? Pero, ay, lo que sí me cuesta, Dios mío, yo veo que, yo digo, apenas estamos en el módulo 2 del básico y todo el mundo habla así. La Michi, la otra señora, ¿cómo es que se llama? Janet, creo que se llama, ¿o cómo se llama? Janet. Elena. Janet es la señora que tiene los hilos atrás. Elena, Rosa Elena. Pero Rosa Elena me estaba explicando que ya desde pequeña con la hermana estudió idiomas en la nacional. Siempre la ha estado presionando que mira, escuché esta canción, apréndetela, mira, métete aquí, estudia esto. Entonces siempre ha estado ahí encima la hermana y eso le ha ayudado muchísimo. Ajá, entonces yo siento que eso es lo que a mí me hace falta. Yo siento que a veces usted dice cosas y yo me digo, yo me quedo como que, ¿qué dijo? O sea, traduciendo información, me cuesta bastante porque, no sé, quisiera encontrar algo como que me ayude a tener más vocabulario, no sé. Te digo, el secreto, bueno, todos deberían de estar así. Todos en ese nivel deberían de estar así. Si todos hubiesen empezado desde cero a aprender acá en el curso, ¿no? Pero lo que les decía en básico uno, o sea, todos venimos de ver inglés en nuestra vida. Ya a este punto, ¿quién no sabe, aunque sean una, dos, tres palabras en inglés? Eso es normal. Vocabulario. Híjole, hay tantas maneras de que poder encontrar vocabulario, desde agarrar un diccionario hasta lo que yo te recomendaría es, suena tonto, agarrar una libreta y andarla siempre contigo. Y mira a tu alrededor, Liz. Lo que usted dijo que hacía cuando era pequeño. Es que mira, te vas a sorprender. A diario, tú no, hay cosas en las que no pensabas. Vas caminando y ves, yo no sé cómo se decía poste, cómo se dice cable. Hay dos maneras de decir cable. Y ahí te vas dando cuenta. Acera, cómo se dice acera, cómo se dice pasarela. Sí, todo eso tiene pasamanos. O sea, imagínate que yo ahorita me estoy imaginando que vengo caminando ahí por El Salvador del Mundo. Imagínate. Y la pasaré y todo. El semáforo, ¿cómo decís semáforo? Ok. Tanta cosa, ¿no? Lo apuntas y después buscas ¿cómo se dice? El significado. Bueno, perdón, lo traducís al inglés. Lo traducís al inglés. ¿Y cómo voy a saber cómo se pronuncia? Te ocupa la herramienta que te daba de Juglish. O el traductor de Google también sirve. ¿Querés acelerar tu aprendizaje? Busqué herramientas. Alguien me decía, teacher, Duolingo sirve. Sí. Teacher, Babel sirve. Sí. Y que no sé, sí, todo sirve. Pero lo vas a hacer. Entonces, fíjate que me cuesta. No, ese es el peor error que podemos cometer. Decir, me cuesta. Mejor cambiémoslo, digamos, sí, yo puedo. Aunque sea así como que no tanto, sí, yo puedo. Y poco a poco te vas moviendo más y decir, no, hey, pude. Sí, pude. Se siente diferente, créeme, cuando logras algo, wow, es otra cosa. Eso, ¿no? La confianza en uno mismo es muy importante. Entonces, una cosa que yo siento que cada humano es diferente en ese sentido, la manera de pensar, es darte cuenta de qué es lo que te gusta. Podrás probar muchas páginas de internet, muchas metodologías en cuanto a eso, buscar vocabulario, pero ¿cuál te gusta más? Ese es el punto. En mi caso, te digo... Con la que te sientas más cómoda y cosas así, ¿verdad? Que te adaptes mejor. ¿Qué tal si te sientes más cómoda hablando con, no sé, con tu chico o con algún amigo que hable inglés? ¿Sí? O con una familiar que hable inglés.
Eso es lo que hago. Tengo una amiga que trabaja en un call y ella sabe que estoy estudiando en la noche, ¿verdad? Y me dice, vaya, mira, te voy a mandar este video y hace el challenge y que no sé qué, y tradúcime este, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dice, vaya, mándame las palabras que sí sabías cómo se dicen y que no sé qué, y estudia las otras. Y así como que poquito a poquito ella me ha ido ayudando. Ajá. Interesante, eso me sonó a alguien, a una academia. Sí, un challenge diario, ya he escuchado eso. Ok, sí, funciona. Mira, es que cualquier cosa, al final, yo te puedo decir que ponerte el reto, cabal, de presionarte a ti misma de aprenderte dos palabras diarias. Pero en mi experiencia, lo que funciona es eso de la dieta, lo que les he dicho. En contexto, tu cerebro es súper, súper inteligente. O sea, tú no te das cuenta, yo no me he dado cuenta. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que no nos damos cuenta hasta que ya es un poco tarde. A mí me está pasando, ahorita estoy aterrizando, que paso hablando inglés todos los días, pero el inglés se vuelve monótono al ocuparlo bajo el mismo contexto. Si me estoy dando... Te quedas siempre utilizando las mismas cosas. La misma idea, la misma palabra, tal vez la cambias por sinónimos, pero no sé del contexto de tarjetas de crédito, en mi caso tarjetas de débito, que dar clases y explicar lo mismo de gramática y todo. Pero tenía la costumbre de leer un libro al mes y la he perdido. Entonces, sí he sentido... El bajón. Pues yo voy a cumplir 40 años ya. Y entonces me está dando eso así como, no, tengo que retomar lo que me gustaba, porque el problema es que ya no hay o qué leer. O sea, ahí tengo los libros y yo digo, voy a releer un libro. Pasó una semana y no empecé con eso. Ya no es la misma emoción ni nada, ya sabes lo que viene en el libro. Ya lo he leído hasta dos veces, pero es bueno, o sea, porque tu cerebro es así. Una biblioteca completa y allá al fondo están las palabras que no ocupas. Entonces lo mismo te va a pasar en inglés. ¿Okay? Sí, esa es la mejor manera. Y, pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sí estoy haciendo, Liz? Para aprender inglés. Aparte de eso, de hablar con la amiga. En mi trabajo, todo el tiempo tiene que haber música. Entonces, eso... O sea, siento que me ayuda bastante como que el estar escuchando o tarareando, me ayuda como que agilizar más mi lengua, como no extender mi vocablo, pero sí como que a escuchar e indirectamente captar cómo se puede decir una palabra, ¿verdad? Y quizá TikTok. Sigo muchas páginas que en inglés y que no sé qué, y ya me quedo yo como que, ¿y qué significa esto? Y ya cuando algo siento que me intrigó y no lo entendí, lo googleo. Me llega súper bien. Ajá, y es que, es lo que te digo. Cuando usted ha dejado tareas y es como que hay algo que no entiendo. Por ejemplo, cuando explicó lo del in, on y at, no me quedé solo con lo que usted me dijo, sino que vine y me fui a otro como videito de YouTube y empecé a ver, como que para terminar de entenderme y no quedarme ahí. A veces puede ser un problema porque hay youtuberos o no sé cómo se diga que te van por, o sea, te explican el in-on ad con otro contexto y híjole, te puedes hacer hasta confundir, bolas. ¿Verdad? Sí, te puedes confundir. Ajá. Por eso, fíjate que típicamente los libros de texto te orientan a que in-on ad, primero ves lugar, ubicación, después ves tiempo. Pero nadie explica en contexto, en oraciones, cuándo voy a ocupar in, cuándo on, cuándo at. Entonces, y eso, ¿verdad? Igual, puede generar dudas, muchos problemas después. Pero lo importante es lo que estás haciendo. Te felicito, ¿verdad? Que has escuchado eso, no te quedes con la clase. Si es necesario y escuchaste algo, por ejemplo, las conversaciones, de ahí puedes sacar pronunciación, rever el video este y volver a escuchar ese segmento donde se lee la conversación. Por eso que yo siempre me trato de acercar y ocupar el silabiado para que se vean lentamente la articulación. Esa es otra cosa que no hay en TikTok. Ajá, qué bueno. Es secreto mágico. Sí, el silabiado nadie lo está aplicando. Ya vamos a terminar eso y lo vamos a empezar a subir.
Primero Dios. Ok. Creo tiempo. Que. Eso. Al rato youtuber usted también. No, TikToker mejor. TikTokero, diga usted. No sé si pagan, la verdad, en TikTok o en YouTube. Súper bien esto pagado. Sí. TikTok, de veras. Ay, que no me queda tiempo. Ahorita te juro, no me queda chance. Voy a subir esto y después me quedo trabajando en otra cosa. Pero ahí estamos. Cualquier cosa a la orden, dudas que tengas, estamos a la orden en cualquier hora, ¿ok? Ok, gracias, teacher, por todo. Gracias a ti, Liz, por aplicarte. Cuídate mucho. Feliz noche. Good night. Buenas noches. Bye.